Bueno, compañeros, pues aquí estamos de nuevo, que vamos a empezar con los aguardos por daño. Hemos cambiado de zona del coto. Ahora mismo estamos en la siembra de maíz. Mañana por la mañana vamos a venir a ver si somos capaces de tirar algún jabalí al paso. Porque la verdad que hemos estado dando una vuelta y hay bastante movimiento en el paso y nada. Ahí vamos a ver si somos capaces de tirar alguno. Esta vez no venimos por trofeo. Esta vez venimos a quitar algún animal del medio, porque se están comiendo el cultivo y los dueños de la finca nos llaman porque están haciendo mucho daño. Y nada, a ver lo que somos capaces de hacer. Bueno, ya que me habéis pedido mucho que comente con el rifle que tiro y marca y bala, pues nada, voy a hacer un pequeño resumen del rifle que llevo y de la munición que estoy tirando. Estoy tirando con un rifle Vergara, el Vergara B14 Henry, con un visor Vortex 4-16x50. Un calibre 300 Winchester Magnum. Yo nunca había tirado con él, me aconsejaron muchos compañeros que me comprara uno. Y nada, estuve hablando con Rafa Carrillo y me dijo que era un gran rifle y como yo lo quería para larga distancia, pues nada, lo pedí y nos lo trajo Paco de la Almería Alba. Y después de algunas pruebas que hemos hecho con él, con la munición, la mejor munición que me va a mí y el rifle ha escogido esa munición es la bala Fedra en 180 grain. La verdad que tiene una agrupación impresionante y mata muy bien. A lo mejor a otros cazadores les gusta otra marca, o menos grain, más grain. Ya cada uno tiene su forma de cazar y le va unas cosas bien y a otros nos va a otras cosas bien, ¿vale? Pues nada, ahora iremos contando cómo vamos, que vamos a empezar ya los aguardos, mañana vamos a salir y vamos a ver lo que pasa, le iremos contando cómo va a ir la mañana. Bueno, pues aquí estamos, que hemos venido esta mañana de mañana
a esperar a los jabalíes en el paso. Pues estamos ahora cazando en otra zona del coto y están haciendo mucho daño, pues están comiendo el maíz. Y nada, nos hemos puesto a las 5 de la mañana en el paso y a la orilla o por ahí de estas puestos nos ha entrado una piara y nos creíamos que era un macho porque venían dos grandes más y al verlo creíamos que era un macho, pero era una cochina muy grande. Y otro más que se quedó en el sitio y otro más que ha entrado en el maíz y estamos buscando. A ver si damos con él. Venga, iremos contando a ver cómo vamos.